El siguiente video es clasificación S, de spoilers. Hola, ¿cómo están? Espero que bien. No he subido mucho contenido últimamente porque he estado como Roman, roto y perdido. Pero ese no es el tema del video, así que hablemos de Succession, el Game of Thrones del mundo corporativo. Una de las mejores series de HBO que ha cerrado con broche de oro su cuarta y última temporada. Toda la magia y una serie sobre la sucesión de un conglomerado de medios entre hermanos disputándose el trono, ocurre gracias al poder del guión. Tanto los personajes como su trama están finamente elaborada, de principio a fin. Su session comenzó con una lenta primera temporada estableciendo los personajes y sus reglas. Un Logan Roy, un manate respetable de los negocios que no es eterno y quien espera dejar su compañía en buenas manos antes de partir, o al menos eso anhela. A lo largo de las temporadas se repite un mismo ciclo. Los tres hermanos con aspiración a dirigir la compañía familiar se sabotean unos a otros, llegan a lo más alto, recibiendo incluso la venida de su padre, para luego ir al fondo y repetir lo mismo bajo otra fórmula. Lo mejor de cada temporada ocurre al final, con algún giro bien planteado como la traición de Tom. A pesar de llegar a empatizar con alguno de los personajes por momentos, la trama nos deja bien claro que ninguno de los aspirantes es una persona honesta y capaz, sino por el contrario, que son seres mezquinos, egoístas y deshonestos. Personas pusilánimes que solo quieren el poder, el dinero y regocijarse con su ego. Hasta el más simple de los aspirantes hace lo que sea por llevarse una parte del pastel. Hablando de pastel, ¿alguien tiene hambre? ¿No? ¿Nadie? ¿Solo yo? En fin, sigamos. La forma en que ha sido filmada la serie también nos da cuenta del desarrollo de los acontecimientos. No solo alguna línea brillante de diálogo. A lo largo de las temporadas podemos ver a Kendall siempre junto al agua, un hombre que se hunde, que renace, que supera sus pecados que se ahoga o está totalmente descontrolado. Pero más allá de lo metafórico, un simple gesto lo dice todo. Kendall, el mayor aspirante al trono, al final se queda asignada en un giro de los acontecimientos, donde lo único que le queda además de sus millones es el fiel chofer de su padre. Por otro lado, la simple acción entre Tom y Shift tomándose de las manos sin estrecharse, nos lo dice todo. Como una mujer inteligente, capaz y ambiciosa, pero superficial, Abandona todo por el estatus en un matrimonio sin amor cuyo único interés es el dinero y el poder, tras haber desestimado tanto a su pareja, quien terminó convirtiéndose en el trofeo. Su duda está más que justificada. El solo hecho de ver a su hermano sentado en la silla de su difunto padre, siendo arrogante e infantil en un gran imperio corporativo, la llevó a replantearse su posición, más aún sabiendo quién iba a dirigir si se vendía la compañía. El comportamiento infantil de Kendall junto a Stubby le demostró a su hermana que aún era un niño que lo más probable que hiciera sería dañar el legado de su padre. Ninguno de los aspirantes era adecuado, todos niños malcriados, cuyo real mérito es solo nepotismo. El único que no lo entendió fue Kendall, hasta alguien tan absurdo y tonto como Connor lo sabía. Roma se dio cuenta de ello tarde, aunque realmente nunca lo quería. El hermano más roto, el de las inseguridades, al final consiguió algo más valioso que el dinero, su libertad. Ya no tiene que rendirle cuentas a nadie, pelearse con nadie, ni temer de arruinar algo. Aprovechando que hablamos de este personaje, creo sin lugar a dudas que Kieran Kalkin en su última temporada fue el que más evolucionó el reparto, que por cierto es increíble. El elenco es muy top. Desde Brian Cox hasta Nicolas Brown, Jeremy Strong, Sarah Snook y Matthew McFadden, junto a los demás se merecen todos los aplausos que quieran. Qué gran demostración de rango actoral y son hasta soberbias sus improvisaciones. De verdad, muchas gracias por hacer de su trabajo un arte genuino. Tampoco se me va a olvidar la música, las maravillosas tonadas del piano del compositor Nicolás Britel, que dejó una apertura para la posteridad. Me gustaría compartir algunas piezas musicales, pero ya saben cómo es el copyright en esta plataforma. Pero usted ya conoce el tema de apertura y el resto de la música la puede encontrar en el canal correspondiente de la serie. En definitiva, el final de su sesión es magnífico, cumple con el recorrido de los personajes, el ascenso del hombre de paja. El mandadero de Tom, un idiota útil que Mason va a utilizar a su antojo, Chief hecha a un lado por un mundo corporativo dominado por hombres. El inestable Roman con un futuro incierto por descubrir. Un Connor buscando más mimos y un Kendall ambicioso perdiéndolo todo por un monosílabo. El sí de la venta. Su es un reflejo de la realidad. Y no me refiero por el personaje que está inspirado a la serie. Muchas personas que dirigen los negocios los podemos dividir en tres clases, los que son sumamente competentes con su trabajo y resaltan por ello. Las personas que llegan por apellido y están los terceros, los que llegan por contactos o son esos idiotas útiles de mandadero que siempre caen parados, pero que se pueden deshacer de ellos con un chasquido. Seguramente por la red ya hay o habrá muchos videos analizando toda la obra, desde plano por plano, línea por línea, episodio por episodio, etc. Yo solo he querido compartir brevemente con ustedes mi impresión de esta maravillosa serie que acaba de concluir. Probablemente he dejado muchos detalles de lado que encontrarán en videos de mayor duración. Esta es simplemente mi despedida en voz alta de una serie que me cautivó teniendo los personajes más despreciables y por contradictorio que suene, entrañables también. Pero que gracias al guión de Jesse Armstrong me quedé años siguiendo el mundo corporativo que tampoco es de mis afectos. De ahí la importancia de saber contar bien una historia. Por poca atracción que llame la trama y por mucha aversión que causen los protagonistas, si está bien contada habrá gente que querrá oírla. thank you